Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal Merlos Power Tools, donde hablamos de herramientas. Y bueno, en esta ocasión quiero hablar sobre el rotomartillo Fuel M12 de Milwaukee. Esta es la segunda generación, así que tiene sus tres modos, como lo es taladro, rotopercutor o rotomartillo, también se le conoce, y el modo de atornillador también. Una opción muy muy buena para uso rudo y profesional, así que vamos a verlo un poquito más de cerca y hablamos sobre sus capacidades, sus pros, sus contras y bueno, aunque no son muchas contras, así que vamos a verlo. Y bueno, aquí ya una vista más cercana a lo que es el rotomartillo o taladro percutor, como también se le conoce, M12 de la segunda generación. Obviamente este es el modelo Fuel y el número de catálogo vendría siendo el 250420. Ahí mismo podemos ver que la velocidad, dentro de las dos velocidades que tiene, perdón, porque obviamente tiene dos velocidades, simplemente se desliza esta palanquita. Bueno, las velocidades máximas es de 1700 revoluciones por minuto. Y en baja serían hasta 450, y también cuenta con 6750 en la primera velocidad, 6750 impactos por minuto en la primera velocidad. En la segunda velocidad nos entrega hasta 25500 impactos por minuto, obviamente en el modo de rotomartillo. Y bueno, cuenta con 16 niveles de torque. Aquí está, 16 niveles de torque. El modo taladro como tal, taladro normal. Y el modo rotopercutor o taladro o rotomartillo, como también le conocen. El broquero, obviamente es de media pulgada. Recuerden que este tipo de herramientas, mucha gente utiliza el gatillo y los hace funcionar para poder apretar sus brocas, y no es lo indicado, no es lo óptimo. Lo óptimo es apretar sus brocas con la mano, de esta manera, para que le den una mayor vida a su herramienta. Obviamente el mandril o el portabrocas es completamente de metal. Esta parte también aquí es de aleación. El cuerpo es de un plástico bastante resistente, una goma para antideslizante. Lo pueden utilizar con cualquier batería M12, aunque pues yo realmente les recomiendo que utilicen una de 4.0 o por lo menos una batería de 3 amperes o de 4 o de 6. Cualquiera de esas les va a funcionar bien. Para los que no conocen las líneas de Milwaukee, tenemos un en esta parte de aquí donde se ven los foquitos, es el indicador de la vida de la batería. De este lado está el control la velocidad, para dónde va el sentido de apretar o aflojar. Aquí está, de un lado y del otro, simplemente se mueve así. Estas gomitas me parecen bastante buenas porque usualmente los ponemos sobre la superficie y si están como plástico, pueden ver un poquito ahorita, estoy golpeándolo y es difícil que se derrape, así que son antiderrapantes. Tiene un control bastante bueno, digo, para la gente que tal vez piense que es una herramienta grande o pesada, pues no, porque obviamente siendo de la línea M12, pues es algo pequeño para que no se cansen. Lo que me gusta es el broquero de media pulgada, es bastante bueno. Y también tiene su luz de trabajo, que ilumina, bueno, por lo menos en áreas oscuras, pues les puede ayudar. Y pues yo creo que eso es todo lo que comprende este taladro. Funciona con cualquier cantidad de brocas. Y bueno, vamos a hacer una prueba en tabique, en madera y también para meter tornillos. ¿Ok?
Y bueno, vamos a hacer una prueba donde vamos a taladrar un trozo de madera. Es un barrote de 2x4 y después vamos a hacer varias pruebas en tabique. Este es mi sujeto de pruebas. Así que vamos a utilizar una broca para madera. Esta es de 3 octavos. Obviamente va a ser Milwaukee. Y la forma de utilizar estos broqueros, porque mucha gente dice, es que lo aprieto yo así y se me descompuso y no sé qué tanto. Bueno, pues usualmente un broquero de esta marca Milwaukee o de la mayoría de los broqueros se aprietan con la mano. No hay necesidad de estar haciendo esto y apretándolo así. No, eso es lo que realmente los llega a dañar. Simplemente hay que apretarlo con la mano, tampoco hay que darle un apretón muy fuerte, simplemente con que sostenga la broca. Y lo ponemos en su modo taladro. Ahí se hicieron varios agujeros, como pueden ver. Realmente no se calienta. Ese es lo bueno de este tipo de rotomartillos o de esta marca en específico, porque como tienen la tecnología Fuel, el motor sin escobillas se comunica directamente a la batería y si hay alguna sobrecarga, lo que hace es que lo pone en un modo preventivo, que no te permite seguirla dañando hasta que la puedas llevar al servicio. Sin recordarles, motor sin escobillas. Ahora vamos a hacer la prueba en el ladrillo. Voy a dejar mi tabla aquí. Okay. Y ahora vamos a cambiar de broca. Voy a utilizar una broca de 3 octavos para concreto. No se enfoca muy bien, pero bueno, la mayoría tiene la idea de lo que es la broca para concreto. Lo apretamos. Lo ponemos en su modo taladro percutor o rotopercutor o rotomartillo, porque hay muchas formas de llamarlo. Y vamos a hacer un agujero en tabique. Estos ya estaban, así que voy a hacer otro por acá. Bastante rápido que lo hizo, tiene bastante potencia. Para mí, este es uno de los mejores taladros pequeños porque realmente tiene la potencia para taladrar, ya sean azulejos, como vieron, tabique, block. Así que, pues, los usos son ya dependiendo del trabajo que tenga cada uno, pero bastante buena opción. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video, espero que les sirva, ya que siempre hay personas que buscan comprar un rotopercutor o un taladro como este, o rotomartillo también se la conoce. Y recordarles también que nos pueden seguir en grupos de Facebook, como lo son Fans Milwaukee Tools México, Fans Herramientas de Wall, Fans Herramientas Makita. Y también nos pueden seguir en el Club de Profesionales Bosch. Son grupos dedicados exactamente a sus marcas. Así que por ahí hay muchos fans de esas marcas. Pueden ir, chequear,
Pueden subir sus fotos de sus trabajos, de sus equipos, compartir experiencias y bueno, sobre todo eso. También los quiero invitar a el grupo de Aprendiz de Todólogo. Es un gran grupo para la gente que quiere aprender muchas cosas de todo. Ahora sí que la imaginación es el límite. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Por favor, no se les olvide, sean felices, muy felices. Hasta luego. Lo de lado a lado.